Hola amigos, bienvenidos. Yo soy Rafa Geek 2013 y el día de hoy les voy a enseñar a instalar el software GNU PSPP en Ubuntu 14.04. Lo que hacemos primero es abrir nuestro explorador, por ejemplo Mozilla. Ahí buscamos la página del software que vamos a instalar. La abrimos. Le damos clic en la sección de Download. Aquí bajamos hasta la sección de binaries y luego buscamos la sección que dice Ubuntu. Ahora le damos clic en Official Packages y aquí le damos clic acá en este que dice 14.04, y a continuación, si nuestro sistema es de 32 bits, descargamos este. Pero si nuestro sistema es de 64 bits, descargamos este AMD64. En mi caso voy a descargar este porque mi computadora es de 64 bits. Bueno, ahora vamos a seleccionar un servidor desde el cual bajarlo en esta lista. Por ejemplo, este le damos Save File, OK. Esperamos a que se termine de descargar. Y ahora tenemos dos opciones. La primera es simplemente darle doble clic para que nos abra el centro de software de Ubuntu y darle clic en Install. Luego nos pide la contraseña, se la introducimos y ya el computador la instala. Ese es un método. Hay otro que es vía terminal. Abrimos una terminal, vamos a la carpeta donde lo descargamos, que en mi caso es Downloads. Para eso uso el comando cd downloads. Si tuviera Ubuntu en español, sería cd descargas. Bueno, como pueden ver, le di que me creara una lista y como ven, pues ahí está el paquete que acabo de descargar. Para instalarlo, voy a utilizar el comando sudo, que me da poderes para instalar y desinstalar. dpkg, que es un programa para instalar, guión i, que le indica el programa que va a instalar. Lo siento. Me equivoqué. Bueno, el caso es que guión i, que le indica el programa que va a instalar y el nombre del paquete que vamos a instalar. Y le damos enter. Ahora introducimos la contraseña. Y esperamos a que lo instale. Y bueno, pues ya se puede empezar a utilizar el software. Ya si lo buscamos acá en el lanzador, ya nos aparece instalado. Ya lo podemos abrir y empezar a trabajar con él. Ya se le puede empezar a hacer lo que uno necesite. Bueno, para desinstalarlo, vamos a utilizar el siguiente comando. Este. Sudo dpkg rpspp. Y le damos enter. Luego utilizamos el mismo comando, pero le cambiamos la R por una P y le damos enter. Como ven, pues ya lo desinstaló. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido este video tutorial. Si les gustó, denle clic en la mano con el pulgar hacia arriba.
y comenten debajo del video. Compártanlo con sus amigos y bueno, espero disfruten mucho del software y les deseo un buen día. Recuerden, yo soy Rafa Grito 2013, siempre para servirles.